lindo siempre estar en consideración de APTRA, digo, para recibir un premio en la nominación, digo, ¿cómo lo ves a eso? Mira, los premios siempre son subjetivos. Cuando estás, decís, está bueno, me parece justo, está bien. Cuando estás, decís, ah, esto también no sabe nada. Es así, ¿sabes? Es así. A todos nos pasa y lo aceptamos. ¿Te parece bien que se entregue? Hubo pandemia en el medio, pero 19, año 19, año 20, año 21, digo, que se combine todo eso. La verdad que el 2020, yo lo olvidaría, yo. ¿Vos lo sacarías al 20? No, no sé, fue un año, pero es muy personal. Nosotros hicimos todo el año desde casa. Claro. Y hacer radio de tu casa por Zoom es horrible. Muy difícil, la verdad. No estuvo bueno, lo recuerdo como pandemia, plena pandemia, y hacer radio se perdió lo más lindo, que es la energía, juntarnos y etcétera. Le pregunto a Eduardo Feynman, le digo, compite con vos. Mirá qué lindo. Mirá qué bien. Y le digo, está Andy Gumnesov. No es mi mejor amigo Feynman, ya te lo digo, ya lo sabemos. No sé qué te dijo, pero... Me dijo esto. ¿Quién me dice? Andy Gumnesov. Andy Gumnesov, le digo, conductor. Ah, el notero de CQC, me dice. Sí, sí, bueno, ahora tiene su programa, hace años es conductor, PH. ¿Qué? PH, podemos hablar, Telefe. Ah, ¿y pueden hablar? Sí, le digo, perros de la calle, le digo. Ah, es paseador de perros, todo el tiempo así. Digo. Yo no entendía por qué. Digo, ¿pero qué pasó? No entendía. ¿Pero todo bien? No, yo miro Mirta Legrand. Te pregunto a vos, ¿qué pasó con Feynman? Que empezó a tirarme así, digo, de verdad, o sea, me sorprendió porque justo con Peter... No te lo esperabas. De verdad, sinceramente, no me lo esperaba, pero no sé qué pasó. Es una relación que está... La verdad, ¿querés otra vez? Quiero la... Mira, la relación estaba así cuando empezó PH, lo llamamos para PH, dijo algo así como, no, pero si dice que yo soy energúmeno, no me acuerdo qué, algo así. Entonces yo le escribí en ese momento de PH, yo me esforcé mucho por justamente gente que no es la que de siempre, no es mi amiga, gente por ahí no es de mi palo, no tiene nada que ver. De hecho, Feynman, podemos hablar un poco del espíritu. Exacto, ese. Por eso, exacto. Momento... Feynman entraba en eso. Entonces yo remaba personalmente invitados que no son los que solía venir. Entonces le mando un mensaje a Feynman, conseguí el teléfono, imagínate, yo a Feynman, que nada que ver, él conmigo tampoco, y le digo, escúchame, no nos conocemos, me parece que dijiste esto. ¿Por qué no tomamos un café y yo te explico qué va el programa? Él me dijo, un café no se le niega a nadie. Todo esto, bien, verdad. Bien. Feynman. Y yo, café de la P, para que veas que es verdad, Recoleta. Mesita ahí, nos juntamos, habremos charlado media hora, 40 minutos. Le pregunté por su primo, que falleció, ¿no? Sí, José Pablo Feynman. José Pablo. Me contó esa historia, charlamos. Quedó ahí, después no vino nunca, pero... Para mí fue un montón. Hoy no sé si lo haría, pero para mí era... Yo tengo que poner el ejemplo de lo que yo mismo hago. Quiero que dos personas que no se hablan, digo, bueno, voy con Feynman, fui. Claro. Pero después pasó algo que fue cuando... ¿Te acordás que hubo un tema con Anamá Ferreira? Sí, me acuerdo. Que terminé tomando otro café y espectacular, y terminamos amigos y se aclaró porque era... Realmente era... No voy a entrar en detalle. Sí, sí. Cuando empezó, salió Feynman, ahí ya me mató. Bueno, ¿qué querés de un pibe que no sé qué, no sé qué? Y yo dije, flaco, tomamos un café, es rarísimo que me... Claro. Y de ahí quedó así. No entiendo por qué si... Yo no te voy a hablar irrespetuoso de Feynman, no, nada. No, no. Sé perfectamente quién es, su trayectoria periodística, no lo desconozco, no, nada, pero sí, estamos ahí, no hay onda. Claro, no hay onda, no hay onda. Pero, viste, hay gente que no hay onda y está bien que no la haya, ¿eh? Yo, sí, está bien. Con vos, si no hay onda, o sea, no hay onda. No es que... Si te tomó por sorpresa, digo, que si charlas bien con alguien, 40 minutos, nos tomamos el trabajo de ir hasta un lugar, tomar un café. Total, y después bueno, eso pasó. Escuchá, Ángel, no sé con quién vas a venir, pero sabemos, ¿no? Me lo gané. Cada uno elige con quién no tiene onda. Yo, obviamente, yo tengo un montón de gente que tengo más onda, menos onda que yo, pero no sé, para mí, si vos no tenés onda, no sé, en mi caso, ¿no? Yo digo, uy, no sé, si te mata... Fito Páez, Moyo, no sé qué. Si la persona que vos me decís es Feynman, bueno, no hay onda, perfecto. Te preocuparía si es Fito Páez. Claro, si es otro que yo digo, gente que yo admire. Feynman ni lo admiro ni él me admira a mí. Y está bien que así sea. ¿Te jodió un poquito que después salte él con eso después de tener la charla? No, eso sí me jodió, que a vos te diga no sé qué, cero. Así me dijo, pero cero te juro, me jodé. No te miento, pero porque doy... Igual después en el piso que van a decir, Andy, no seas mentiroso, te jode esto. En un momento salgo y me dice, saludo a Ángel, viste, porque con Ángel se lleva bien. Me dice, un saludo a Ángel que sí es un conductor y después saludo al paseador de perros. O sea, digo, no, de verdad no sabía. Con respeto todo, sí. No tengo problema.